Thank you.
pueblo que se reúne para saludar a su madre. Pedimos a los bailes religiosos a callar sus instrumentos. Vamos a hacer silencio para vivir un momento de intimidad junto a nuestra Madre María. Pedimos a los bailes, a los indios devotos, eso. Vamos a hacer silencio para orar junto a nuestra Madre. Hermanas y hermanos, hemos llegado una vez más a la casa de María, finalizando la procesión junto a nuestra Madre. Les invitamos a vivir este homenaje. Cantamos Gloria de Andacollo. Gloria de Andacollo, Gran Madre de Dios, Dios salve a la patria por tu mediación. Ave, 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 ave. Nuestra oración al templo nos guía el día de Dios. Ave, 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 ave María. El señor alcalde de la comuna de Andacollo, don Gerald Cerda Pizarro, se dirige a nosotros para entregarnos su salud. Permiso, muchas gracias por darme la palabra. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gerald Cerda, alcalde de la comuna de Andacollo. Estoy muy contento con la adrenalina, pero a full. Gracias por tantas muestras de cariño hacia nuestra Virgen de Andacollo. Estamos muy contentos de que paulatinamente ya la vida vuelva a la normalidad respecto de las restricciones sanitarias que últimamente ya paulatinamente se están saliendo, ¿verdad? Solamente aprovechando de la palabra, quiero dejar un mensaje muy cortito, pero también para mí muy potente. Aspirando obviamente al amor, al cariño que estamos hablando a través de esta jornada religiosa, esta fiesta chica, es que necesitamos conectarnos más. Algo está pasando con la intervención y muchas veces del uso del teléfono de nuestros niños. Necesitamos comunicarnos mucho más, necesitamos entendernos mucho más. Y en ese aspecto, la labor de esta inseguridad que lamentablemente nos aqueja a nivel comunal y a nivel de país, solamente lograríamos una seguridad y una comunión si en ese aspecto nosotros hiciéramos un trabajo que parte por casa, por parte de los padres, de las madres o de los cuidadores responsables. Los valores se enseñan en la casa y el conocimiento lo entregan las instituciones académicas. Por lo tanto, todo parte por la casa en cuanto al entendimiento, y desde ahí ese trabajo individual, dejar de lado el orgullo, la ambición, la terquedad y muchas cosas que nos distancian y no nos permiten entender. Ese es como el mensaje que quería dejar aprovechando esta oportunidad. Y por último, solamente para terminar, puesto que sé que estamos en contra del tiempo, estimado don René, aparte de la bienvenida a nuestro nuncio, don Alberto Ortega, que viene desde España en representación del Papa, me acompaña mi pareja Catherine Araya, del cual a nombre de la ilustre Municipalidad de Andacollo queremos hacerle el siguiente presente, que es chiquitito pero muy humilde y muy significativo para nosotros, el cual, si es que las personas que logran verlo, es un casco minero.
que representa obviamente la actividad que por tantos años ha mantenido en pie a nuestra querida comuna de Andacollo, y obviamente representa muchísima historia de cada uno de los familiares que estamos acá viviendo en Andacollo y aquellos obviamente que están haciendo patria en todos los lugares de las regiones de nuestro país y también al exterior. Dárselo con mucho cariño a usted, don Alberto, y obviamente hacerle la invitación al Papa Francisco, que es totalmente bienvenido y bien recibido en esta comuna de Andacollo, para que pueda, ¿por qué no pensar en algún momento dirigir una misa en la fiesta chica o en la fiesta grande que se viene en el nuestro congreso? Muchísimas gracias a todos los andacollinos, a todas las personas que vienen a nivel nacional a este día a encontrarnos con esta Virgen de Andacollo. Que Dios nos bendiga, nos cuide y nos ayude siempre a ser mejores humanos. Muchísimas gracias. Acostumbramos en este acto a entonar juntos nuestro himno nacional, acompañados de la banda Humberto Escalante Rivera, que dirige Mario Cifuentes Ruiz, a quienes agradecemos su presencia y participación. Entonamos nuestro himno nacional. Seguidamente entonamos el himno de Andacollo, ciudad que nos acoge en este día. Los peregrinos y bailes religiosos agradecemos la acogida de las vecinas y vecinos de Andacollo, que amablemente nos reciben para este gran día de fiesta, encuentro con Jesucristo, nuestro Salvador y la Virgen de la Montaña. Cantamos el himno de Andacollo. Thank you.
de un majestuoso bul de ensueño. Andacollo, tus noches tropicales, tu cielo siempre azul sereno. Andacollo, de Chile eres tú, el más brillante y fiel lucero. Andacollo, Andacollo, tierra del oro y de la amistad. Por el noble Andacollo, como tu mayor prioridad. ¡Viva Andacollo! Nuestro arzobispo, Monseñor René Rebolledo Salinas, nos invita a un momento de oración antes de ingresar con la Sagrada Imagen al Templo Chico. Hermanas, hermanos, esta mañana, cuando el cacique general con el vicecacique y las directivas de los bailes religiosos dieron la más cordial bienvenida al señor Nuncio, con los ojos, con lágrimas, han dicho: gracias a Dios, gracias a Dios, estamos nuevamente aquí en esta montaña donde está la residencia de la Virgen Santa, la Chinita de Andacollo, la Virgen de la Montaña. Esta frase la podemos decir cada uno de nosotros. Gracias a Dios, nuevamente estamos aquí ante la mirada serena, limpia, la mirada que nos está indicando a Cristo su Hijo. Por eso nosotros, plenos de gratitud porque hemos tenido esta gran bendición de realizar esta fiesta chica, de celebrar juntos la Santa Eucaristía, de animarnos en nuestra fe, de pedir como pidieron los apóstoles en una ocasión al Señor: auméntanos, Señor, la fe. Vamos felices, vamos contentos, vamos con el corazón también dispuesto a profundizar en nuestra fe, a vivirla como aquí la hemos vivido, con alegría, con entrega generosa, compartiendo nuestra fe con todos los demás. Hermanas y hermanos, gracias a Dios, gracias al Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Gracias a la Chinita de Andacollo y gracias a cada uno por este maravilloso testimonio de fe. ¿Verdad que vamos felices a nuestros hogares? ¿Verdad? Sí. Y entonces levantamos la mano derecha hacia la Virgen Santa y cada uno en el silencio de su corazón le dice a ella que le está mirando, le dice como reza el lema de este año: ahí está tu madre. Y le presentamos lo que más anhelamos para nosotros, para nuestras queridas familias, para Chile, para el mundo entero. Y cuando vengan las inevitables dificultades del camino, vamos a recordar: ahí está tu madre. Qué emoción tan grande ahora poder recibir también la bendición de quien nos preside en este camino de fe aquí en la tierra,
nuestro querido Papa Francisco, por medio de su representante, el señor Nuncio Apostólico. Estamos todos contentos porque hacía varios años que un representante del Papa no llegaba hasta acá. Y esta fiesta chica que hemos recuperado después de tanto dolor y sufrimiento, hemos tenido la gran alegría que la ha presidido el representante del Santo Padre, quien ahora nos va a dirigir una palabra y sobre todo la bendición del Papa Francisco. Muchas gracias, es una alegría haber compartido este día tan precioso bajo la mirada de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, la chinita, como la llaman aquí con tanto cariño. Qué bendición estar bajo la mirada de la Virgen, qué privilegio estar aquí. Y es una gracia de la que me alegro muy especialmente. Me alegra pues poder transmitir el saludo y la cercanía del Papa Francisco, que sé que es muy querido por todos. Tuve la suerte antes de venir a Chile de estar con él y me pidió que cada vez que encontrase una asamblea pues transmitiera su saludo, su cercanía, su oración, y que pidiera también que siguiéramos rezando por él, por sus intenciones. Es una alegría haber participado en la misa, haber participado en esta fiesta tan grande todo este día, y les comparto un par de cosas que me han impresionado de la procesión. Se hablaba de la mirada de la Virgen, y es verdad, estamos bajo la mirada de la Virgen, pero me ha impresionado ver la mirada de muchos de ustedes, de los bailes y de la gente cuando pasaba la Virgen. Qué bonito ver, había tanta la mirada fija en la Virgen. Qué bonito. El saludo a la Virgen. Qué bonito. Me parece que es una indicación preciosa que nos tiene que acompañar. Mirar a la Virgen. Aquí está tu madre. Mirarla porque con ella podemos caminar y podemos, como decía, es luz y esperanza. En ella encontramos luz y esperanza. Me ha impresionado también mirar a nuestros hermanos, los anderos, se dice, que llevan las andas, ¿no? Qué bonito. No deja de ser un sacrificio y se ve que es un esfuerzo grande, pero un esfuerzo con paz y con alegría. Qué bonito, ¿no? Se les ve cansados, pero irradian paz y alegría porque lo hacen con un amor inmenso. Qué bonito. Y eso es, me parece que es una indicación preciosa también para todos, ¿no? Cuando hay momentos difíciles, si uno lo lleva con amor a la Virgen, con amor a nuestro Señor, todo se puede llevar. Como dice Jesús, el yugo es llevadero y la carga ligera, porque se lleva con mucho amor. Muchas gracias por este testimonio precioso. Y el último pensamiento que les dejo, que me ha conmovido también, ahora se habla mucho de sinodalidad, que quiere decir caminar juntos, ¿no? Me parece que hoy hemos sido testigos de la belleza de caminar juntos. Había momentos en la procesión que estábamos incluso demasiado juntos. Qué bonito que uno no se quiere perder de estar cerca de la Virgen, que uno no se quiere perder caminar junto al hermano, a veces incluso muy pegadito a él, caminar juntos. Qué bonito. Si caminamos juntos, caminamos mucho mejor. Si uno está solo, es muy difícil. Lo bonito de la Iglesia y lo bonito de nuestras familias es que caminamos juntos, que no estamos solos, que nos queremos ayudar unos a otros, sobre todo aquellos que a lo mejor atraviesan un momento difícil o que están sufriendo. Caminamos juntos, caminamos pendientes de nuestros hermanos, con la mirada en la Virgen, con la mirada y bajo la bendición de
Dios de nuestro Señor. Reciben ahora pues la bendición, que es la bendición también pues del Papa Francisco a través de su representante, que esa bendición nos acompañe y que esa bendición también pues a través de nosotros llegue a los demás. Qué bonito recibir tantas gracias y bendiciones de la Chinita. Qué bonito, es un regalo para todos, pero para cada uno, para que sea también una fuente de bendición para los demás. Nos llenamos del amor de Dios para que luego ese don que hemos recibido lo compartamos con los demás. Lo hagamos presente también a los demás. Que esa luz y esa esperanza que hoy nos han inundado a través de nosotros llegue también a nuestras familias, a nuestros hermanos y hermanas, a todo nuestro querido país. Se lo pedimos así al Señor. Y antes de recibir la bendición, rezamos todos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Le están diciendo al señor Nuncio que venga más seguido a vernos. Así, así lo deseamos. Entonces le damos un cariñoso aplauso para que vuelva a Andacollo, para que regrese a Andacollo. Agradecemos a todos los que han hecho posible este maravilloso día, al Consejo Parroquial, al Rector del Santuario y la Comunidad Claretiana, a la ilustre Municipalidad de Andacollo, representada en su señor Alcalde y los señores concejales, a Carabineros de Chile, a bomberos, a los que se han preocupado de la salud de aquellos que no se han sentido bien. Gracias, señor Cacique General. Gracias a los bailes religiosos y a los sanderos. Concluimos entonces ahora con las últimas palabras de nuestro animador. Los cascos blancos también, por supuesto. Sí. La guardia. Un aplauso de siempre. La Chinita de Andacollo nos protege e intercede por nosotros en la feliz esperanza de volverla a encontrar en diciembre. Nos despedimos de ella. ¡Viva la Virgen de Andacollo! ¡Viva! ¡Viva la Reina de la Montaña! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de nuestra Arquidiócesis! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de los Mineros! ¡Pañuelos en alto! ¡Manos en alto! ¡Para despedirnos de nuestra Madre Santísima! ¡Hasta diciembre, Madre de la Montaña! ¡Hasta diciembre, Chinita de Andacollo!